Cazzanello encubrió a Lázaro Báez y a Cristina Kirchner durante todos estos años. Durante todos estos años. Vos sabés que cuando nosotros veíamos a Fariña declarar y todo lo que presentó ante la justicia, que lo que hizo eso fue ratificar lo que nosotros habíamos presentado ya hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que nosotros presentamos? Nosotros presentamos primero la conformación de ese fideicomiso, el fideicomiso que se celebra entre el IDUB, Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, que se celebra entre el Banco Nación y Austral Construcciones. ¿Qué es este fideicomiso? Esto fue creado por, de alguna manera, ideado por Fariña, para que de alguna manera los certificados de obra que cobraba Lázaro Báez vayan a ese fideicomiso y que cualquier cuestión que tenga que ver con embargos no sean absorbidos o alcanzados esos certificados de obra. Eso lo presentamos hace ya 3 años, en el momento en el cual se celebró 2 años y tanto, 3 años. Luego presentamos las vinculaciones entre Ernesto Clarence, hablamos del financista de Néstor Carlos Kirchner, con Lázaro Báez. Presentamos también cómo Lázaro Báez adquirió el resto de las empresas constructoras, Gotti Hermanos, Cani Costilla, etc. Presentamos también vinculaciones directas, es decir, en cuanto a la conformación entre Máximo Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez. Esto en cuanto a cheques de prestación de servicios, simulación de prestación de servicios. Un relevamiento que mandó a hacer Cristina Kirchner. Cuando muere Néstor Kirchner, Cristina le pide a una consultora que se llama BDO, es una consultora internacional, que haga un relevamiento patrimonial de los bienes de Lázaro Báez, que le lleva aproximadamente 2 años hacer. Nosotros presentamos las planillas, presentamos más de 3.000 fotografías. O sea, que esto que está haciendo Marijuán ya lo hizo Cristina. Claro. Todo el relevamiento. Exactamente. Todo esto fue presentado ahora, ante Marijuán. Mariana, pero perdón, porque vos lo que estás planteando entonces es una encrucijada espantosa. Sí. Porque si vos decís que Cazzanello, cosa que yo coincido, ha hecho todo lo posible para no investigar y para proteger a Báez y a Cristina. Sí. Y ahora esta intención que tiene Báez de embarrar la situación de Cazzanello, sí, para correrlo o no, después se verá. Es una estrategia en conjunto con Cristina para dilatar la causa. Tenemos un problema porque el juez que está no está investigando. Uh-huh. Y sacarlo genera una dilación interminable. Exactamente, eso es lo que están buscando. ¿Y qué va a pasar con la causa entonces? Bueno, el tema es ese. ¿Qué va a resolver la Cámara? Porque hay dos instancias acá. D'Alessandro nos puede por ahí ilustrar mejor, pero creo que una cosa es en el caso de que le quiten la causa y otra es que lo destituyan, ¿no? O que quede esto, en observación. Esto antes de ir al Vaticano, ya lo que estaba en juego de Cazzanello no era la causa, sino el cargo. Vuelve fortalecido, claramente, por alguna conversación que tuvo con el Papa, como bien primició Ninzi. Ahora, que Cazzanello es como René Laván, no lo puede hacer más lento, no cabe ninguna duda. Ahora, la sala 2 es la que interviene, que no es la sala donde él trabajó, él trabajaba en la 1. Es decir, seguramente va a mantener la causa en lo de Cazzanello, claro, muy seguramente, casi seguramente, uh-huh, pero además creo que le va a dar algunas instrucciones. Es decir, va a decirle a Cazzanello que avance para determinada manera. Hay medidas de prueba. ¿Hay medidas de pruebas igual para apartarlo a Cazzanello? ¿Cómo? ¿Medidas de prueba suficiente como para apartarlo? No, si la sala hasta quisiera. Ahora no. No, porque en sí son en realidad dichos de Leandro Báez y de Lázaro Báez, pero hasta ahora no han aportado prueba, que es lo que pidió la Cámara, que aporten pruebas. Fue flojísimo. Del seguimiento de los teléfonos, las celdas. Todavía eso no está comprobado. No está comprobado porque Cazzanello vive cerca de la Quinta de Olivos. Aclaremosle a la gente que por ahí no sabe lo que estamos hablando. Claro, dicen que hay una comunicación en que las celdas de los teléfonos de Cazzanello, de Lázaro Báez y de Cristina estaban ubicadas en el mismo lugar en Olivos, el día 6 de agosto del 2015. El tema es que Cazzanello vive cerca de la Quinta de Olivos y vive en la zona norte y toda su familia vive en la zona norte. Así que no es que... Cazzanello aparentemente estuvo en la casa de un juez de camarista federal ese día, claro. Lo que pasa es que la casa del camarista estaba en obra. Sí, eso cuenta... O sea, que a no ser que haya estado martillando... Sí, cuenta Julio Blanque el fin de semana. Ahora, María, ¿cuál es aquel problema? Con respecto a esa información particularmente, esa información salió publicada en el portal Infobae. Salió en dos partes con mucho detalle, con mucha información muy fina de lo que estaba pasando ahí. Primero habló de las celdas, después habló de la geolocalización, porque obviamente la celda de celular tiene una precisión mucho menor al del GPS que tiene cualquier celular moderno adentro del equipo. Según esa nota periodística, estaban las dos informaciones y la geolocalización lo ubicaba en la Quinta de Olivos. Y además, insisto, siempre según esa nota de Infobae, había mozos dispuestos a testificar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Lázaro Báez aporta esta información periodística hoy como prueba, pero no es una prueba porque es simplemente una nota periodística. ¿Cuál es el problema?
¿Puede Lázaro Báez aportar esa información si es que la tiene? Yo creo que no, porque en caso de tenerla es información ilegal, porque es producto de un espionaje que no tiene nada que ver con la justicia. No hay una orden.